chicos chicas buenas noches bueno ya de madrugada porque yo estoy trabajando vale eh, bueno vamos a hacer un ritual vale para las malas influencias oh, eso si sí tenemos en mente o conocemos a alguien que tiene malas intenciones con nosotros vale que hay montones tías tíos o oh, eh, familiares oh, de eso sobran en la vida ¿Vale? ¿Vale? Yo le doy un consejo. ¿Vale? Eh, mmm, que tiene malas intenciones, hay que congelar esas malas influencias, ¿vale? Que nos tienen envidia, eh, energías negativas o malos pensamientos hacia nosotros, porque eso suele suceder mucho, muchísimo, ¿vale? Mis niños, mis niñas. Así que algunos estarán durmiendo, otros estarán despiertos, ¿vale? Bueno, pues yo les voy a dar un consejito para que lo hagan, para que esto desaparezca del todo. Que lo quieren hacer, bien, que no lo quieren hacer, pues no lo hagan. Eh, esto supone escoger, vamos a un sitio tranquilo de casa, ¿vale? Yo siempre elijo la cocina, ¿vale? Y vamos a, re, a congelar. Eh, vamos a hacer un ritual para congelar la, las malas influencias a esta gente que nos desea amar que nos tienen envidia energías negativas malos pensamientos de eso así sin saber por qué pero aparecen vale porque son pura envidia así les va la vida como les va vale Primer, primeramente es lo que les digo, se requiere un sitio tranquilo. Yo siempre la cocina es mi preferido. Eh, si puedes ir, eh, limpiar bien ese sitio, ¿vale? Que esté limpio antes de hacer esto, ¿vale? Durante la preparación del ritual debes concentrarte en lo que estás haciendo y reflexionar sobre el objetivo del ritual, ¿vale? Siempre hay un objetivo. El ritual para la preparación, ¿vale? Tienes que estar muy tranquilo y tranquila, pasar de la gente que te envidia, pero esto hay que congelarlo, ¿vale? Porque eh, algunas personas, ¿vale?, que nos echan tanta envidia, mar de ojo y todo eso, mucho, tienen muchos cambios de actitud. Y carácter, mal humor, cansancio, falta de energía, insomnio, pesadilla, lo que probablemente puede tener un origen de esas influencias negativas, incluso pueden entrar hasta tu casa. Imagínate, vamos a coger eh, una cinta aislante de color negro, yo mañana lo hago, ¿vale? Y una cucharada de sal gorda. Osar normal, ¿vale? Y tres gotitas de amoníaco. Se escribe el nombre de la persona que tú crees o la foto de... Se coge la foto de la persona o el nombre completo que tú crees, ¿vale? Que te da esas malas influencias. Se le pone encima... Eh... Una cucharada de sal gorda o normal, sal normal, ¿vale? Y tres gotas de amoníaco. Se, con la cinta aislante de color negro, ¿vale? Se, se cubre toda, 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 toda la foto. Toda, 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 toda. Toda, de derecha izquierda, derecha izquierda, ¿vale? Y se coge. ...inmediatamente y se mete en el congelador... ...ojo, el congelador tiene que estar limpito... ...no puede estar sucio... ...¿vale? y cuanto más alejado de tu comida mejor... ...o en el freezer como ustedes lo, lo llaman... ...y esto evitará que esas personas... ...que nos desean el mal... ...o nos tienen envidia... ...se retiren ya... ...para siempre, ¿vale? de nuestra vida... ...yo siempre ya les digo... Lo preparo en la nevera. En la nevera porque... En la nevera porque es mejor, ¿vale? Es mejor. En el, perdón, en la cocina es más. Es mucho mejor. Ya saben, la foto yo lo hago mañana en el directo para que lo vean. En un directito para que vean cómo lo hago, ¿vale? Y... Pero verán que esas malas influencias dejarán de hacernos daño, ¿entiendes? Porque o nos tienen envidia, energías negativas que entran a casa, ¿vale? Malos pensamientos hacia nosotros, todo, todo, todo. Eso no puede acarrear a nosotros problemas. Pues para evitar eso, ala, acogelador, al ¿vale? Si, si quieren caña, toma caña, ¿entiendes? Porque no se puede poner una cara y la otra también, ¿no? No. Si tú te has portado bien y, y tienen esa envidia, energía negativa hacia nosotros, no, no, de eso nada, ¿vale? Eh, hay que luchar, no se puede uno quedar quietita o quietito de, de mano, no, no, no. Pues ya les explico. La foto. ¿Vale? Yo por ejemplo... Vamos a ver. Una, no voy a enseñar ninguna foto porque no, eso para mí es sacrosanto, la foto. Se coge la foto. Se coge la foto. Y después se pone encima un poquito de sal gruesa o sal fina normal. De la foto. Boca arriba, la foto. Así. Boca arriba. Y después tres gotas de amoníaco, pum, 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 uno, dos, tres, encima de la foto. que tienes el nombre solo? Pues encima del nombre, de... ponemos el nombre en un papel blanco, ¿vale? Y después cogemos eh, esto que es cinta aislante de color negro, ¿vale? Y lo ponemos, lo enrollamos todo, la tapamos, yo mañana lo hago. Y después. Siempre yo pongo una cucharada de sal, se pone en el congelador y verás, y verás como esta persona se aleja definitivamente, te va a alejar energías negativas, malas intenciones que tiene, se les va, las, las vamos a congelar para siempre, ¿entiendes? Porque eso de recibir, recibir, na, no, na, no, na, no, na. No. Y el origen de esas malas influencias desaparecen, ¿vale? Y así tú tendrás un cambio de actitud, un carácter mejor, eh, se te quitará el cansancio, la falta de energía, ¿vale? El insomnio desaparece, las pesadillas también. Pero esos origen, siempre yo lo digo, de, de las envidias que nos tienen, de las energías negativas. ¿Ok? Es todo debido a eso. Háganme caso, chicos y chicas. Hagan esto. Porque siempre hay enemigos. O hasta incluso algunos que se hacen pasar amigos por amigos. Que no son amigos. Que solo te quieren por interés. Tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado. ¿Ok? Yo siempre eso lo he hecho y, y da un montón. O sea, que no quiera estar contigo, que se largue. Quien no quiera, quien no te quiera bien, pero hay gente siempre cabrona, malintencionada, ¿entiendes? Y para mente, y mantener esto, a, y si los queremos mantener a pie a, cada uno en su casa y Dios en la de todos, mejor así, ¿entiendes? Eh, congelarlo, háganme caso, congélenlo. Porque no, 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 no. Eso trae hacia nuestra vida cosas negativas, ¿vale? Así que tengan paz eh, y háganme caso a las cosas que les digo. Esto mañana yo lo voy a hacer, ¿vale? Para que ustedes lo vean fácilmente. Pero ya les voy a diciendo que esta luna menguante que tenemos es bueno para deshacernos de todas las cosas malas que nos influyen. Si nos desean el mar, nos tienen envidia, energías negativas que entran, malos pensamientos hacia nosotros y hacia hombre o mujer. ¿Quieres retirar a esa persona? Hazlo así, como yo te digo. Mañana de todos modos yo lo hago, ¿vale? Para que ustedes lo vean y verán que va a salir todo bien, ¿vale? Aquí en Canarias. Son las 5, las 6 de la mañana, no sé qué ni qué hora es, eh. están trabajando. <laughs> Ay, perdone. Y nada, espero que tengan esto al pie de la letra, por favor, porque hoy en día no se vive así, anda el mundo como anda, ¿entiendes? O sea, te envidian hasta un alfiler, hasta un alfiler. O sea, que hay que, si ellos luchan. Si ellos te envidian, tú, Bum, dale fuerte. ¿Entiendes? No nos podemos dejar influenciar. Así que el ritual de congelar a las malas influencias, háganlo. Verán que se les desaparece todo lo malo. ¿Ok, mis niños y mis niñas? Dios me los bendiga y la Virgen de Guadalupe. Que Dios me los bendiga. ¡Ah, por todas! Que no va a poder más un tonto o una tonta que nosotros.